oración, primeramente a Dios Padre, Cristo, tú, Dios honor y trono, y a ti, María Inmaculada, Madre, Reina y Maestra, que siempre nos acompañas cuando hablamos de la Divina Voluntad. Hoy es nuestro programa número 24. Y dentro del tema principal de nuestro programa de cada semana, de la Divina Voluntad operando en la criatura, de los escritos de Luisa Picarreta, hemos venido hablando de este punto maravilloso, de conocer a Dios en la medida en que Él se deja conocer por sus criaturas. Y también el de reconocer a Dios cerca, cerquísima de nosotros, tan cercano como una criaturita necesita estar cerca de su papá. Bueno, pues porque Él es nuestra vida. Y así literalmente como lo escuchamos, no en forma figurada. Él es nuestra vida. Y ya nos hablaba Salvador en programas recientes de cómo Dios se deja conocer y reconocer por nosotros en toda su creación y cómo es primordial de parte nuestra el hacernos como niños para llegar a reconocerlo en todo lo que nos rodea y en nuestro interior, pues Dios es nuestro como bien y un bien no puede ser completo si no es por dentro y por fuera. Así es. Y todo esto nos recuerda el relato de Génesis, cuando el escritor sagrado nos narra esa cercanía familiar entre Dios y Adán inocente, que se confiaba a su papá y que se paseaban en la tarde con la brisa para conversar. Esa cercanía familiar se perdió por su pecado y eso nos acarrió sentirnos lejanos, pero ahora con la redención vemos que Jesús de nuevo nos ha abierto las puertas de aquel paraíso que nos negó el acceso cuando Adán y Eva fueron expulsados y automáticamente nosotros con ellos. Y ahora, con todo lo que hemos estado hablando, reflexionando, leyendo, ahora con esta luz nos queda claro lo que Dios quería para nosotros de los principios. Y que Dios quiere ser amado por su criatura con su mismo amor. Y para eso pone su vida en nosotras, su criatura. Por eso es que respiramos, latimos, circulamos la sangre, nos movemos, etc. Porque como nos decías en el anterior programa, que Dios quiere ser hablante y obrante en su criatura. Porque esa era la finalidad de la creación. Jesús le dice a Luisa Picarreta una frase que pues es muy, muy profunda. Dice, pobre hombre, sin nuestra voluntad, sin finalidad divina. Y bueno, Salvador, con todas esas maravillas que Dios nos está dejando conocer de Él mismo y lo que ha puesto en su criatura, pues aquí viene la pregunta de cada programa. ¿Cuál es el interés de Dios, la razón de Dios al invertir todas estas maravillas en su criatura? ¿Qué es lo que Dios quiere encontrar en su criatura? Bueno, una pregunta muy corta, pero demasiado larga la respuesta, ¿no? Mira, Guille, yo creo que para empezar a centrarnos un poquito en esta idea de qué quiere Dios encontrar en nosotros, vamos a retroceder un poquito. Vamos a irnos nuevamente a la santidad de las virtudes, ¿de acuerdo? Para nada más ver una pequeña frase que Jesús le dice a Luisa de qué es, ¿cómo debe ella de actuar? ¿Cómo debe ella de situarse en este contexto de la santidad humana? Y le dice algo muy curioso, le dice, hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí y dentro de mí ven a reconocerte. Si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden.
porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen, y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí. Esto es muy lógico. Si somos creados a imagen y semejanza, si Jesús, como hemos ido viendo a través de todos los programas, Él ha vivido nuestra vida, o sea, Él es el que ha ido rehaciendo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y no hicimos. Algunas veces por causa, o sea, por ignorancia, otras veces por mala voluntad, otras veces por negligencia, pero debemos entender que es en Jesús en donde podemos encontrar nuestra verdadera vida, lo que el Padre, lo que la divinidad pensó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Entonces, cuando queramos saber, cuando queramos vernos tal y como debiéramos de ser, forzosamente tenemos que voltear hacia Jesús, y en Él podremos encontrar nuestra perfecta imagen para saber quiénes somos, para saber qué esperaba Dios de cada uno de nosotros y así poder tener un lineamiento de qué me falta todavía en esta vida para lograr mi finalidad. Después de esto le dice algo que también vale la pena mencionarlo, dice, si te requieres reconocer dentro de ti, o sea, si no quieres venir a mí para reconocerte en mí y te quieres reconocer dentro de ti, que eso es lo que siempre hacemos, Guilla. Siempre que nos preguntamos quién soy, qué debo hacer, cuál es mi meta, cuál es mi finalidad en la vida, generalmente siempre volteo la vista hacia mí y recorro lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que aparentemente fue un error o lo que aparentemente fue un acierto, pero siempre desde mí. Por lo tanto, nunca voy a saber exactamente qué es lo que debería de haber hecho y siempre me voy a equivocar. Por eso le dice Jesús, si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar, no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas. Y creo que esto lo hemos pasado todos, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, incluso San Pablo, aquí lo podemos volver a meter. Cuando él hablaba, que decía que cuando aquel hombre viejo no lo dejaba hacer el bien que quería o lo llevaba a hacer el mal que no quería, él tiene que reconocer algo que es tremendo y que nos pasa a todos. Decía que el espíritu, que el alma tiraba hacia un lado, pero que tenía que reconocer que era la fuerza del pecado que habitaba en sus miembros lo que lo jalaba, lo que lo hacía hacer las obras que no quería. ¿Recordarás esos pasajes de Pablo? Sí, cómo no. Así es. Entonces, esto es lo que dentro de nosotros riñe en nuestro ser. Por un lado, nuestro espíritu, si ya está queriendo caminar hacia Dios, nuestra alma que enfocándose hacia allá, y nuestro cuerpo, nuestra parte material, nuestro instinto, jalando hacia la parte de naturaleza humana que tenemos, ¿no? Entonces dice dice, todas las cosas estarán en desorden y reñirán entre ellas. La miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás será el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti, que no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas,
para ver cuál te hace más mal. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Este era el inicio de este camino de santidad, ¿sí? Así que, en términos generales, para empezar a recorrer este camino, es ahí a donde debemos ver. Y aparte, como añadidura, le dice Jesús, imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. Si todo en ti es un desorden, todo en ti está reñido, todo en ti es violencia. Ahora, si ni siquiera contigo mismo puedes estar en paz, ¿cómo estará el prójimo? Y de ahí vienen tantos errores que cometemos hacia nuestro prójimo, ¿no? Nuestra pues, sociedad. Mande. Perdón, digo, por algo que tú nos dices, no juzgues y no serás juzgado. Bueno, así es. Y luego Jesús nos pide otra cosa, o sea, no solo debes reconocerte en mí, sino que si quieres recordarte de ti, debes venir a hacerlo en mí. En fin, quiero recordarme de mí. Cada vez que estamos en la vida tratando de recordar lo que debimos hacer, lo que no hicimos, en fin, repasando nuestra vida, simplemente nos vamos a perder más. Y cuando queramos hacerlo, debemos recordarnos en Dios, debemos recordarnos en Jesús, para que al verlo a Él, otra vez podamos llegar a ese punto de reconocernos en Él. Bueno, esto, como decíamos, es la parte de la santidad de las virtudes, la santidad humana, que es lo que hemos ido recorriendo hasta la actualidad. Pero ya en este ambiente de la santidad divina, o sea, ya hemos ido viendo cómo lo que Dios quiere es ir repitiendo su vida en nosotros, que Dios quiere rehacer todo lo que debería de haber, todo lo que Él hizo, lo quiere volver a poner en movimiento a través de nosotros. Y ahí es donde se cumplen un poquito las palabras del Evangelio de Jesús, a que recordarás que también ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando Jesús, pidiendo por todos, dice yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. En ese punto debemos entender que lo que está queriendo decir, lo que está queriendo hacer y su meta es que nosotros seamos uno con Él y ya con Él, uno con el Padre, con la divinidad y con el Espíritu Santo, claro. Por lo tanto, en cada uno de nosotros, ¿qué se deberá de ver, Guille? Pues a otro Jesús, ¿de acuerdo? Así es. Y si vemos a otro Jesús en nosotros, forzosamente, o sea, el Padre o la divinidad, cuando voltee a vernos, pues tendrá que reconocer que somos otro Jesús. Por lo tanto, ¿somos qué? Somos otro Él. ¿Sí se entiende eso? Bueno, vamos a leer algunos capítulos ya un poco más adelantados para ver ese cambio. Al principio era, yo criatura debo reconocerme en Dios para poder saber, tener una idea de mi verdadera imagen y poder tener una idea de mi verdadera finalidad en la vida. Bueno, conforme se va haciendo todo lo que hemos ido mencionando en los programas, se va haciendo ese intercambio de vida y vamos logrando acercarnos a ese fundirnos en la divina voluntad y en el divino querer, o sea, el hacer nuestros los actos de Dios para que la vida mística de Jesús, que ya habíamos explicado la vez pasada, se convierta en una vida real, una vida obrante en nosotros.
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, qué es lo que Dios quiere encontrar. Y dice, mi pobre y pequeña inteligencia la sentía llena por tantos pensamientos respecto a la divina voluntad. Y creo que estas son las frases que a todos nosotros nos quedarían perfectas, ¿no? Sí, gracias. Mi pobre y pequeña inteligencia la sentimos llena, que a veces ni siquiera podemos organizar nuestros propios pensamientos sobre la divina voluntad. Dice, la sentía llena por tantos pensamientos respecto a la divina voluntad y pensaba entre mí. ¿Y por qué Jesús tiene tanto interés? Insiste, suspira, pide y quiere que se pida que venga a reinar su divina voluntad. Esta es la pregunta que tú me hiciste, ¿verdad? Gracias. O sea, entonces, bueno, pues vamos a aprovechar que te pusiste con tu pequeña y pobre inteligencia, al igual que Luisa, te pusiste a la par de ella. Entonces vamos a aprovechar la respuesta de Jesús, ¿de acuerdo? Y entonces Jesús le dice, ah, bueno, antes que eso, o sea, Luisa se hace algunos cuestionamientos dentro de su mente y dice, ¿es verdad que para la criatura será la adquisición más grande tener en su poder un querer inmenso, una potencia que no se agota jamás, un amor que siempre arde, una luz que no se extingue jamás, una santidad que da en lo increíble y siempre crece? Se puede decir que no le queda otra cosa que desear ni poseer, porque todo lo posee. Muy cierto. O sea, porque estamos hablando de poseer a Dios. Cuando lo decimos así tan rápido, poseer a Dios, nuestra mente, otra vez pobre y pequeña, no alcanza a aferrar el concepto. Pero si nos detenemos un poco, Guille, y vamos viendo lo que quiere decir Dios, que todos los bienes, todo lo que existe, las gracias, toda la felicidad, todo lo que puede haber e imaginable, sale de Dios. Entonces, la ganancia para la criatura es infinita, porque estamos haciendo adquisición del bien mayor, y el bien mayor es aquel que no deja espacio para poder aspirar a otro bien, porque ese bien mayor contiene todos los bienes menores. Entonces es una ganancia increíble. O sea, que Dios quiera darme su vida como propia, que Dios quiera poner todo lo que Él es en mí, o sea, y dármelo como si realmente fuera mío, pues para mí significa, no sé, o sea, simplemente enorme, como dice Luisa, es una ganancia enorme. Pero ella se pregunta y dice, pero para Dios, ¿cuál puede ser su ganancia? Su gloria, su honor. Y creo que esto también nosotros lo podríamos preguntar. Bueno, ¿y Dios qué gana? O sea, ese Dios inmenso, ese Dios infinito, ese Dios que nada le hace falta, que contiene todo, bueno, ¿qué gana con darse a su criatura? Entonces Jesús le contesta, dice, hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Qué cambio tan radical, ¿verdad? Hace unos momentos oíamos que es la criatura la que debe verse en Dios para poder tener
una imagen de sí misma. Y yo me pregunto, Guille, si yo volteara a ver a Dios, ¿podría ver a Salvador? ¿Y qué te contestas? No, o sea, yo te pregunto a ti. Y yo me pregunto. No, digo, y yo te pregunto, si yo, Salvador, volteara a ver a Jesús, volteara hacia la divinidad, ¿podría ver a Salvador? Claro que no. Perdón, o sea, claro que no. ¿Qué vería? Vería a Dios. ¿Estarías de acuerdo? ¿Sí? O sea, no puedo ver a Salvador, puedo ver a Dios. Eso es exactamente lo que me está diciendo aquí. Pero ahora al revés. Porque una vez que yo me haya reconocido en él, que haya visto que no está Salvador, sino que está Dios, que haya visto que él quiere darse a mí para que yo pueda servir de instrumento, vamos a decirlo, para que él repita su vida en mí, entonces, si yo acepto, si yo lo realmente estoy dispuesto a tener esto que él me brinda, forzosamente en el momento que él se ponga en mí, cuando él me vea a mí, ¿qué verá? Pues se verá él, ya no a mí. Así que en realidad ni yo me podría ver en él, porque solamente veo a Dios, y cuando Dios me vea a mí, si yo ya me adapté a la finalidad que Dios quiere, entonces Él me va a encontrar, se va a encontrar en mí. Por eso es que es increíble esto, dice, nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. ¿Pero dónde? ¿En la extensión de los cielos? No. ¿En la luz que llena toda la tierra? No. ¿En las aguas del mar? No. Sino en la criatura, en el pequeño corazón humano. Ahí es donde quiere esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Y aquí nos vamos a parar otro poquito porque también, como te digo, las palabras vuelan. Quiere esconder todo su ser divino. En Dios, Guille, tenemos que hacer una pequeña distinción. Bueno, no hacer. Vamos a tomar las palabras de Jesús para que no se piense que es una reflexión nuestra. Jesús, hablando de la creación del hombre, le dice a Luisa que cuando crearon al hombre, cuando la divinidad creó al hombre, le quiso dar todo su ser, pero el hombre no era capaz de contenerlo. Por eso le dio su vida y su voluntad para que hiciera crecer esa vida hasta donde el hombre quisiera. ¿Sí, sí ves cómo están marcados perfectas diferencias? El ser de Dios no es posible, no nos cabe, no somos capaces de contenerlo. Pero sí soy capaz de contener su vida. Y soy capaz de contener su voluntad. Como ya habíamos dicho en el programa pasado, la vida de la divina voluntad es Jesús. Recordarás eso que estuvimos planteando. Por eso es que nos da su vida y nos da su voluntad. O sea, ¿qué nos está dando? A un Jesús completo. ¿De acuerdo? A un Jesús que no es nada más la presencia mística de Jesús, sino la presencia real, porque con su voluntad en nosotros,
y con su voluntad obrante en nosotros, podemos injertarnos en el querer divino, que son los actos de Dios. Y ahora sí, Jesús con sus actos, ahora es un Jesús, una vida de Jesús real, una vida real de Jesús. Eso lo quedó, creo que bastante bien explicado la vez pasada. Y en el momento que yo tengo esa vida real de Jesús en mí, en ese momento puedo empezar a hacer crecerla hasta donde yo quiera, porque esa vida para Dios es completa, no le falta nada. Pero para mí, yo necesito irme desarrollando, ir creciendo en esa vida. Por eso es que nos dice que la hagamos crecer hasta donde nosotros queramos. O sea, que nos vayamos injertando, nos vayamos fundiendo, nos vayamos asimilando en esta vida de Jesús y vayamos tomando cada vez más parte en ella. Ella realmente no va a crecer, ya es, sino el que va a ir creciendo y el que se va a ir asimilando a ella y aparentemente va a ir haciendo crecer esa vida divina es la criatura. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, tenemos tres partes, bueno, que se me permita decir la palabra partes, ¿no? Tres conceptos de Dios que son diferentes. El ser que no nos cabe, su vida de la que sí soy capaz y su voluntad que también soy capaz de contenerla. Pero en algunos volúmenes más adelante dice algo que también nos vuelve otra vez a remitir a este tema, porque dice, mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la contiene, me contiene más, o sea que si tuviera mi presencia, mi presencia real, ¿de acuerdo? Entonces, aquello de lo que no éramos capaces, que era el ser divino, ahora teniendo la vida divina y la voluntad divina, y esta voluntad divina que contiene todo su ser, yo puedo contener también el ser de Dios. Pero este contener no hay que entenderlo en el sentido de tenerlo dentro de mí, porque el ser de Dios es infinito y yo no soy infinito. La divina voluntad sí es infinita. La vida de Dios es infinita, pero yo no. Sin embargo, la divina voluntad es el motor de todo Dios. Recordarás también aquellas palabras que decía Jesús. Dice, nuestra vida divina está formada por todos nuestros atributos divinos juntos. Potencia, inmensidad, santidad, pureza, ¿sí? Pero todos movidos por mi voluntad. O sea, mi voluntad es el motor. Bueno, por lo tanto, la divina voluntad contiene, o más que contiene, maneja, mueve todo el ser divino. Y si a la criatura le cabe la divina voluntad, entonces ahora la criatura puede decir, igual que dijo Jesús, si yo contengo en mí a la divina voluntad y esta divina voluntad mueve a todo el ser de Dios, entonces desde mí muevo a todo el ser de Dios. En este sentido es como lo está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Porque dice, piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. Y luego enumera todas las demás cosas, ¿no? Y luego dice,
No quiero encontrarlo en todo esto, en la inmensidad de la luz, del mar, del aire, no, sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Entonces creo que así se salva un poquito la aparente incongruencia que podría resultar si lo comparamos con el otro capítulo. ¿De acuerdo? Sí. Y luego le dice, sí, dime. Perdón, sería bueno, por ejemplo, este capítulo en que dice que queríamos poner nuestro fe. Si después tuviera tiempo de darnos la cifra donde encontrarlo, porque sería bueno complementarlo con esta lectura. Bueno, déjame ver. Sí, pues para todos los que vamos siguiendo los escritos de Lucas, a lo mejor sería útil, ¿no crees? Por eso vamos a ver si lo puedo, si lo recuerdo, porque pues no es fácil. Y pero, si no, el siguiente programa lo tenemos, si Dios quiere. Bueno. Y luego continúa Jesús y le dice, escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etcétera. Y como podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el lugar donde poner todos nuestros atributos divinos y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina donde no está nuestra voluntad. Y otra vez, Guille, aquí las palabras vuelan de nuevo y nos pasamos demasiado rápido. Primera cosa, esto solamente se puede lograr en las almas que viven en su voluntad. Creo que eso sí quedó muy claro, dice. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el lugar donde poner nuestros atributos divinos y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que Dios es, todos los atributos de Dios, que eso es lo que nos debe dar para que que Él pueda encontrar su vida en nosotros. O sea, no, yo no puedo pensar en un Dios que va a encontrar su vida en mí y aquí en mí no están sus atributos. Y sus atributos son todas las... lo que nosotros hemos tratado de copiar con nuestra voluntad humana y que llamamos virtudes. Recordarás que ya habíamos hablado, comentado algo sobre esto. Bueno, en el momento en el que Dios se quiera o la criatura quiera vivir de la divina voluntad sí contiene el espacio suficiente para albergar todos los atributos de Dios. Y si la divina voluntad está en mí, obrante en mí, entonces, forzosamente, todos los atributos de Dios, cada vez que la divina voluntad se mueva en mí, un atributo se hará presente, no como virtud, sino como atributo divino, como naturaleza divina. Y entonces el acto de la criatura quedará impregnado, quedará como, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, pero
quedará inmerso en el atributo divino que se está moviendo. Por lo tanto, ya no se podrá llamar virtud, sino acto divino. Y esto creo que lo explicábamos también en alguno de los programas, de cuando decías tú que la criatura hacía actos divinos, y era realidad. Nada más que faltaba todo este contexto de conocimiento para ir entendiendo cómo es que se puede decir que la criatura llega a obrar a lo divino y que los actos de la criatura son actos divinos, porque siendo que es la divina voluntad la que se mueve, entonces forzosamente son esos actos. ¿De acuerdo? Entonces, si no encuentran su voluntad en nosotros, no se pueden buscar y mucho menos se van a encontrar, ¿no? Porque no hay atributos divinos, no hay actos divinos, y lo único que podrían encontrar es la vida divina en germen que está injertada en nosotros desde el bautismo. Bueno. Y luego continúa Jesús y le dice, mira entonces la razón por la que queremos, suspiramos que la criatura suspire y ruegue vivir del querer divino. Es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella y queremos encontrarnos como a nuestro propio centro. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos? La gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos. Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Así que, Guille, ¿comprendes? Sí, ¿verdad? No queremos ser ciegos en los caminos. No, de eso. Bueno. No, eso está para soñar y meditar y soñar y meditar, pero lo creemos. Así es. ¿Alguna vez has estado en algún lugar donde haya dos espejos que estén de frente, uno a otro? Sí, bueno, ¿verdad? Sí, tal vez, sí. Cuando te pones en medio de ellos, ¿qué se ve? Un reflejo infinito de Guilles. Sí. ¿De acuerdo? Uno se refleja en el otro y en el otro y en el otro y en el otro y en el otro. Y es infinito. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dejo esto como una pequeña premisa para lo que sigue, ¿no? Una imagen. Así es. Entonces dice, ahora, si nosotros, con querer que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella, la criatura, con quererla, se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Que es lo que, por donde comenzamos, ¿no? Mira entonces qué intercambio, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura, pero ¿dónde se encuentra? En el centro de ella, así que se busca, se llama, en donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside. Y la criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, se busca y se vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar. Pero ¿dónde se encuentra? En el centro divino. Esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro,
la misma voluntad que domina a la criatura y a Dios, el mismo amor con el cual son animados. Así que no es maravilla que lo que hace uno, hace el otro. Y solo nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella todo es estéril, todo es obstáculo por parte de Dios y por parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos, y ella se siente aprisionada por su voluntad humana, sin vuelo y toda obstaculizada en sí misma y sin vida divina. Y si ahora, estando todo esto, no es justo que no queramos otra cosa, sino que nuestra voluntad domine y reine. Claro, porque, retomando las palabras de Luisa, bueno, la ganancia para nosotros es infinita. Pero la ganancia para Dios también es infinita, porque no viene a encontrar a su criatura. O sea, no es a la criatura a la que va buscando, sino se va buscando a sí mismo en la criatura. Y entonces, cuando la criatura realmente tiene este reflejo, tiene esta vivencia de Dios en su interior, es un infinito darse. Y aquí entra lo que habíamos dicho de los espejos. Yo me veo en Dios. Dios se ve en mí. Y cuando Dios se ve en mí, me comunica más amor, más gracias. Y cuando entonces, con eso de más que me da, ahora me veo en Él. Pero ahora me veo con más cantidad de cosas que Dios me ha comunicado. Por lo tanto, lo estoy amando, lo estoy alabando, lo estoy bendiciendo mucho más que la primera vez. Y Él, al recibir más, vuelve a corresponder conmigo, hacia mí, pero con más amor, porque Él no se deja ganar en todo lo que le damos. ¿De acuerdo? Y es un, como dice en la música clásica, ¿no?, un increciendo, o sea, un crecimiento continuo. Es una espiral, pero una espiral que no tiene límite, y que la criatura la puede llevar y puede navegar en esta espiral hasta donde ella quiera. Y cada vez que se reconozca en Dios y cada vez que Dios se reconozca en ella, definitivamente vamos a adquirir más gracia, más santidad, más sabiduría, más conocimientos de Dios. Y con eso lo podremos amar de nuevo, pero a mayor cantidad, con mayor intensidad, con mayor conocimiento. Sí, sí, que sí se entiende esto, ¿no? Por eso es que los espejos puestos de frente es un reflejo infinito. Nadie podría contarlos porque no terminan. Se van haciendo más pequeños, sí, pero ahí están los reflejos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, pues así, algo como misterioso, pero a la vez accesible porque lo estás viendo en el espejo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a nosotros, pues yo recuerdo los primeros programas, el requisito, porque aquí está diciendo Jesús, ¿no? Si reina la divina voluntad, Dios se busca a sí mismo y se encuentra en la criatura. La criatura se busca en Dios y se encuentra en su centro divino. Aquí estamos hablando si reina la divina voluntad. Claro. Muy al principio de los programas, pues nos hablaba que el requisito indispensable para que Dios, la divina voluntad, pueda reinar en ti, es que te desaparezca. O sea, que te abandones, que reconozcas tu nada. Y entonces es algo así como misterioso, pero con mucha lógica. Dios quiere que desaparezcas en el sentido de la vida de tu voluntad humana. O sea,
fundiendo la gotita famosa de la que hablaba tanto, ¿no? La gotita que se funde en el océano, desaparece esa gotita, pero tiene una ganancia infinita porque esa gotita se hace más. O bien, con toda propiedad, puede decir, pues ya no son gotitas, son más, ¿no? Así es. Entonces es así como un misterio, pero con mucha lógica. No sé si suena contradictorio. No, creo que es lógico. Es que mira, para nosotros criaturas finitas, creadas, o sea, con una que vivimos en el tiempo y en sujetos al tiempo y al espacio, para nosotros es terriblemente dificultoso el pensar en esto, pensar en infinitud, pensar en eternidad, pensar en no sé, infinitud en cuanto a atributos. Es algo que sale de nuestros límites. Podemos medio vislumbrar un poquito, ¿no? Pero yo te diría, Guille, ¿qué significa eternidad? Ya sé, no tener principio y no tener fin. Bueno, pero ¿y eso qué es? Y ahí es donde nuestra mente se encuentra totalmente obstaculizada. Y no podemos traspasar esos velos. Que esos velos, ojalá que los podamos descorrer o recorrer o quitar cuando nos muramos, para poder gozar y ver a Dios en plenitud. Claro, pero por ejemplo, si nos perdimos de imágenes, como nos hablaba de la mentada rosita y la inmensidad del mar, pues como que vamos comprendiendo poquito ese misterio, ¿no? Claro, pero ahorita estás poniendo el ejemplo a lo humano. Y ese es muy sencillo. Eso, o sea, yo puesto en el mar, se entiende perfectamente. El mar es infinito, el mar es todo, pero yo me fundo en él, paso a formar parte de él, y aunque no pierdo mi individualidad de gotita, pero yo me muevo con el mar, entonces yo puedo decir es que el movimiento del mar es mío. Eso es muy sencillo, Guille. Sí, y por eso dice Luisa que la ganancia de la criatura es inmensa. Ahí se entiende muy claramente. Sí. Pero preguntan ella, ¿y la ganancia de Dios? No, pero es que, espérame tantito, porque te digo, eso es muy, muy sencillo entenderlo, ¿de acuerdo? Sí. Pero cuando ya empiezo a pensar que ahora no es Dios, no es yo, gotita, puesto en el mar, sino es el mar puesto en yo, gotita. Entonces, ahí las cosas como que ya empiezan a decir, es que no me cabe, no, bueno, no me cabe desde, si lo quisiera hacer yo, no lo puedo, pero Dios sí lo puede. Por eso es que en el capítulo este que estuvimos leyendo ahorita, si recuerdas, dice, ¿en dónde nos vamos buscando? En la inmensidad del cielo, en la inmensidad de las aguas del mar, no, porque esconder nuestro ser en las cosas grandes no es gran cosa, pero esconderla en el pequeño corazón humano, entonces ahí está el ejemplo de la gotita. Ahora es todo el mar puesto dentro de la gota. Y eso ya nos saca totalmente de balance. Ya no tenemos parámetros para poder pensarlo. Lo puedo repetir, lo puedo imaginar, y lo único que me queda es, como tú dices, simplemente adorar y decir, Señor, adelante. No entiendo ni bien ni mal, simplemente no entiendo. No entiendo, pero te creo. Pero te creo. Dice el Evangelio, ¿no? Así es. Es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así es. Entonces, si yo llego a ese punto, si yo llego a ese punto de entendimiento, de decir sí, sí lo creo, y decir, Señor, hágase en mí, o sea,
Hágase en mí, como tú decías el otro día, el fiat mihi, el hágase en mí según tu palabra. Bueno, yo sé que ahora el mar está dentro de mí, que por fuera se ve una gota, sí, pero contengo todos los bienes, todos los atributos del mar. Y cuando yo, gota, me mueva, sé que no soy yo. Es el movimiento, es la potencia, es la inmensidad del mar que está llevando a cabo sus obras en mí. Y entonces yo, gota, baño las costas de América y las costas de Europa y de Asia al mismo tiempo. Yo, gota, contengo toda la vida que hay en el mar. Yo, gota, contengo todos los bienes que hay en el mar. ¿Te das cuenta? O sea, esto se va agrandando cada vez. Por eso es que él no quiere reconocerse en las cosas grandes. No sería una gran cosa. No, la gran cosa, la cosa inmensa, las obras mayores que Jesús dijo que podríamos realizar, esta es una de ellas. Porque todo esto, aunque es Dios quien lo lleva a cabo, para mí es imposible, pero requiere de mi anuencia, requiere de mi sí, requiere de mi fiat, ¿sí? Hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, pero en mí. Y esa es una obra que aunque es de Dios, pero como yo soy el que le está dando la oportunidad de hacerla, somos socios. Y acuérdate, la ley de la única ley que existe en la divina voluntad es lo tuyo y lo mío no existen. Ahora existe lo nuestro. Y esto también hay que tomarlo como se dice. Si Jesús me está diciendo que sus obras son mías, bueno, pues no lo entiendo, pero son mías. Porque si lo pongo en duda o empiezo con mis actitudes de criatura timorata a decir, no, 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 yo, ¿cómo podrá ser posible? No, yo no puedo esas cosas. No. ¿Sí? Hemos oído tanto las palabras como el tono de voz, que lo hice a propósito. No, ¿cómo es posible eso? No. Claro que sí. A mí me lo dice Jesús, bueno, pues lo creo. Y si Jesús me dice que el caballo blanco es azul, digo, bueno, yo lo veo blanco, pero es azul. No le pongo peros. Y si Jesús me dice que toda su vida está encerrada en mí, que su voluntad que contiene a todo su ser está en mí, y que yo contengo a todo su ser y yo muevo a todo su ser, lo creo. Voy a tratar de vivirlo hasta donde yo pueda. Dios me irá ensanchando mi capacidad para cada día ir entendiendo un poquito más e ir pudiendo agrandar, ensanchar el acto. Mi acto de hablar ahorita no puede ser igual que el de ayer. El de ahorita tiene que ser mayor porque debo haber comprendido más de ayer a hoy. Pero este acto de hablar de ahorita tiene que ser diferente del acto de hablar de mañana. Porque el acto de hablar de mañana encerrará todo lo que comprenda de hoy a mañana. ¿De acuerdo? Si esto no le doy crédito a Jesús, si no le doy el valor a las palabras de Jesús, no les doy el valor de verdad a las palabras de Jesús, nunca lo podré hacer. Bueno, entonces le dice Jesús a Luisa, además, al ser reconocidos en nuestras obras, la criatura se pone en vuelo para subir a reconocer a aquel que la ha creado. Para nosotros, el ser reconocidos es la gloria más grande, el amor más intenso que recibimos.
Y aquí está en total concordancia con aquello de que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, ¿te acuerdas? Juan Bueno. 17. Ah, perfecto. Déjame apuntarlo. ¿Juan qué? 17. Bueno. Esa palabra, esas palabras cobran una realidad aquí, pero una realidad que es increíblemente más grande que lo que habíamos soñado, porque conocíamos al Padre, sí, lo conocíamos como la potencia, lo conocíamos como el amor, lo conocíamos como Padre, que quiere tener a sus hijos, pero nada más, no teníamos otra cosa. Y ahora no, ahora ya entendemos un poquito más quién es el Padre. ¿Sí? Y en el momento en el que yo pueda reconocer a Dios, que yo pueda conocer, o sea, lo reconozco, ahora sé que Él es, pero al saber que Él es, voy a saber qué tiene, qué contiene, ¿sí? Y eso es. Dice, según las palabras de Jesús, la criatura se pone en vuelo para subir a reconocer a aquel que la ha creado. Y luego, para todos aquellos que quieren amar a Dios y que de veras se empeñan y se desgastan a sí mismos para amar a Dios, y algunos por medio del sacrificio, otros por medio de obras, en fin, mil cosas, otros por medio de oraciones, de una vida de dedicarse totalmente a Dios. Hombre, por favor, abran el oído. Dice, para nosotros el ser reconocidos es la gloria más grande, el amor más intenso que recibimos. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y luego también, perdón la interrupción, me recuerda que también Jesús le dice a Lisa que el amor para que sea perfecto tiene que ser correspondido. Entonces, en la medida que vamos reconociendo a Dios, pues ahí se cumple lo que Jesús le dice a Lisa en alguna ocasión, que le dice la divina voluntad de estar Dios, a Dios, pues la gloria más grande, ¿no? Así es. Por eso es que después dice, y con ser reconocidos, o sea, ya dijo que el ser reconocido es la gloria más grande y el amor más intenso, ¿de acuerdo? Y ahora dice, con ser reconocidos nos formamos nuestro ejército, la milicia divina, nuestro pueblo, del cual no exigimos otra cosa que el tributo de ser amados. Y ponemos a su disposición todas nuestras obras para servirlo, abundándolo de todo lo que puede hacerlo feliz. He aquí lo que es ser Dios, Guille. Él quiere y quiere ser amado. Y te acuerdas también que en alguno de los programas anteriores habíamos leído algo que dice que cuando dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que esas mismas palabras ya se las había dicho antes a su amor, pero refiriéndose a él, no quiero estar solo. Ah, bueno, pues esto es, aquí lo está poniendo en claro. O sea, quiere totalmente ser reconocido para que con ese reconocimiento lo podamos amar. Y en este intercambio, Él ponga a nuestra disposición todas sus obras, ¿sí? O sea, todas las obras de Dios fueron hechas para servir a Dios en el hombre. Pero es para servir a Dios en el hombre, y esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de Adán. Por eso es que cuando Dios se va del hombre, en el sentido de que sale del paraíso, ahora tiene que luchar contra la naturaleza para arrancarle sus frutos.
porque todos los frutos de las obras de Dios eran para Dios en el hombre. Al tener al hombre sin Dios, lógicamente ya no encuentra el receptor y entonces no las da. Pero aquí ya nos está abriendo de nuevo el paraíso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que el ángel con la espada de fuego ya fue quitado? Ya tenemos esa posibilidad de injertarnos nuevamente en Dios, ya tenemos la posibilidad de tener su voluntad en nosotros para hacerlo vida, ya tenemos la posibilidad de comer del árbol de la vida, que es el querer divino que también está plantado en nuestro interior. Y ahora, una vez logrado esto, entonces pone todas sus obras a nuestra disposición para servirnos, abundándonos de todo lo que puede hacernos felices. ¿Sí? Pero si no lo reconoce, dice, en cambio, si no nos reconocen, quedamos como el Dios sin ejército y sin pueblo. Y luego, otra vez, a mí estas palabras, y ya lo había dicho una vez, me llegan mucho, Guille. Dicho por Jesús, o sea, segunda persona de la Trinidad, dice, ¿cómo es doloroso? Doloroso. Doloroso para un Dios, ¿eh? No para ti, no para mí. ¿Cómo es doloroso para Dios sacar a tantas criaturas a la luz del día y no tener ni un ejército ni un pueblo? ¿Sí? Dice, ahora, escúchame un poco más. Todavía hay más, ¿eh? Dice, conforme la criatura nos reconoce en las cosas creadas y nos ama, así sella en ella una nota de amor y de felicidad para su creador. Y elevándose a reconocer a su creador, ella nos conoce a nosotros y nosotros reconocemos nuestro ser divino en ella. Y si tú supieras qué significa reconocerse mutuamente, nuestro amor al ser amado se apacigua. ¿Qué quiere decir apacigua, Guille? Tranquiliza, ¿no? Se calma, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cómo está el amor de Dios? Quizá ahora ya podamos entender un poquito más unas frases de San Pablo otra vez. Ya sabemos que Dios usa todas las cosas creadas como miembros, ¿te acuerdas? Que él, su fiat divino, se pone en las cosas creadas para hacer el oficio que la cosa tiene, para hacerlo llegar a nosotros, pero a través de sus propias manos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y San Pablo dice, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Quién está gimiendo, Guille? Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Ese amor de Dios que está en cada cosa creada, que tiene un destinatario especial hacia nosotros, o sea, Dios con nosotros, y que no puede darse, que no puede sacarse de sí, y que ahora, con el reconocerlo, con el tenerlo ya en nosotros, entonces se apacigua y ama más intensamente a aquella que lo ama. ¿Sí? Y por favor, ahora pon atención porque aquí también. Y llega a tal exceso que para reconocerse en la criatura se crea a sí mismo. ¿Sí? Para reconocerse en ella y ser amado. Entonces, bueno, esto aquí está a disposición de todo aquel que quiera entrar en esto, ¿sí? Es simplemente un permitir que Dios haga lo que Él
ha pensado desde toda la eternidad, lo que ha determinado hacer con nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decirle no, pero ese no a Dios es un no a nosotros. No me voy a realizar. No voy a lograr la finalidad de mi vida. No voy a ser feliz. No voy a lograr una felicidad completa en la vida eterna. Es un no continuo. ¿Te das cuenta, Guille? Sí. Y todos nosotros siempre vamos buscando un sí. Qué locura, ¿no? Que siempre vamos buscando un sí a nuestra felicidad, un sí a nuestra realización, un sí a los logros humanos, un sí a, en fin, un sí, un sí, un sí. Y no nos damos cuenta que cada sí que decimos es no. Todo aquel que gane su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda, por amor a mí, ese la ganará. Creo que ahora realmente vamos, el Evangelio se va viendo más claro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están, son palabras de Jesús como para reflexionar durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues sí. Y luego, ¿queremos amar a Dios? Pues ya tenemos aquí la respuesta de cómo Él quiere ser amado. Así es. ¿Queremos ser felices? Aquí está la receta para ser felices. Sí, o sea, mucha gente, y tú debes conocer un mundo de gente que siempre está diciendo es que yo quiero lograr la felicidad. Y esto que es la felicidad eterna, la felicidad divina, que es un incorporarnos a la vida divina y que a Dios no le falta felicidad, toda la felicidad divina se puede hacer nuestra. El problema es que estamos tan bombardeados por esta sociedad en la que hemos vivido durante quién sabe cuántos miles de años. Nos hace pensar en la felicidad como en algo totalmente ajeno a esto. Incluso a Dios nos lo pone como algo que nos hace infeliz. Porque Dios no me deja, Dios me reprime llevar a cabo mi vida como yo la quisiera llevar. Y no me doy cuenta que la vida que estoy queriendo llevar es vida de animal. O sea, darle rienda suelta a mi instinto. Y entonces yo llamo felicidad a lo que es, no sé, iba yo a decir inmundicia, pero no lo digo, ¿eh? O sea, todo lo que es ajeno a Dios. Y todo lo que representa mi felicidad, que es Dios, lo catalogo, lo marco, lo etiqueto como prohibición, como obstáculo al desarrollo de mi vida. ¿Cuándo llegará a ser feliz el hombre? Nunca. ¿Sí? Pues totalmente. Como que nuestro comportamiento en general es como del adolescente que conocemos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre es rebelde. Como que ahí nos vemos reflejados. ¿Sí? Y también de lo primero que hablábamos en los primeros programas de no mirarse a uno mismo. Aquí yo me recuerdo algo del Génesis, cuando el enemigo, ¿verdad?, la serpiente, le presenta el fruto, como está relatado el Génesis, ¿no? Le presenta el fruto a Eva. Uh-huh. Pues ahí podríamos pensar, tomando otra figura, también muy, muy, que nos puede ilustrar muy claramente esto ahora, con esta luz, de que lo que nos está mostrando el enemigo constantemente es un espejito para que te mires a ti, te busques a ti, como leías en el principio de este programa, de estarnos mirando a nosotros mismos, de estar buscándonos a nosotros mismos, y pues ahí Jesús lo dice muy claramente, si te buscas a
ti vas a encontrar tu historia, infelicidad, debilidades, pasiones, personas. Entonces, pues, más bien hay que buscar reconocernos en Dios, a Jesús que tenemos en nuestro interior, no a nosotros mismos. Así es. Entonces, bueno, pues es, ahí está, como te digo, el punto. Pero creo que también vale la pena recalcar estas palabras de Jesús, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo es bello cuando nos reconocemos a nosotros mismos en la criatura? Ella, la criatura, se vuelve para nosotros nuestro trono, nuestra estancia divina, nuestro cielo. Los mares de nuestro amor la inundan. Sus más pequeños actos forman olas de amor que nos aman, nos glorifican, nos bendicen y nos reconoce en nosotros. Nos reconoce en sí misma. Nos reconoce en todas las cosas creadas y nosotros la reconocemos en todas nuestras obras, en el cielo, en el sol, en el viento, en todo. Nuestro amor unido a nuestro fiat nos pone en todas partes y la ponemos en orden en nuestras obras. ¿Qué palabras tan fantásticas, Guille? Porque ahora, teniendo el conocimiento de Dios, tenemos ya prácticamente todos los lineamientos para poderlo reconocer. Y entonces no solamente lo reconoceremos en nosotros, ¿sí?, sino que lo vamos a reconocer en todas sus obras. Y Él nos va a reconocer a nosotros en todas sus obras. Vamos a estar presentes ante Él en todos lados. Y cuando Dios diga, ya me cansó ver a Guillermina, y volteé la mirada, en una forma alegórica, ¿no?, volteé la mirada hacia las galaxias lejanas de aquí, verá a Guillermina en cada galaxia. Porque el amor de Guillermina, que es el amor divino, pero ahora con esa particularidad de Guillermina, estará en todos lados donde esté la divina voluntad. Y la divina voluntad es la vida de todo lo creado. Por lo tanto, este es el don de la inseparabilidad. Para donde quiera que voltee Dios, te encontrará a su criatura, que lo ama, que lo alaba, que lo bendice. Y para donde quiera que voltee su criatura, encontrará a su Dios. ¿De acuerdo? Ay, bueno, no sé, ¿nos queda tiempo? Tres minutos, bueno, nada más como para comentar un poco esto, ¿no? ¿Qué te parece, Guille? ¿Qué te ha parecido esto? Maravilloso, o sea, no encuentro otra palabra. De verdad hay que meterse a meditar esto y sobre todo a creerle a Dios. A creer que esto es lo que Dios quiere y lo que es. Perfecto. Entonces, el consejo que a veces la gente malinterpreta, ya no creamos en Dios. Dejen de creer en Dios. Créanle a Dios. ¿Sí? Porque nada ganamos con creer en Dios si no le creemos a Dios. Claro. Pero si le creemos a Dios, va implícito el creer en Él. Así es. Entonces, como digo, es un consejo que muchas veces se toma a mal.
Y muchas veces las personas no teniendo, no sé, la mente abierta, y cuando nada más van buscando el error, siempre dicen, ah, ya, no, 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 eso está mal. No, dejen de creer en Dios. Créanle a Dios. Así ¿Sí? es. Es que desde el momento en que reconocemos que somos nada, inmediatamente ahí ya estamos confesando, pues que le creemos a Dios, porque conociéndose a ti mismo tienes acceso a conocer a Dios. Así es. Y entonces, bueno, desde nuestra nada, pues creamos a Dios que quiere llenarnos con él mismo, que es el todo. La ganancia nuestra es inmensa otra vez, ¿verdad? Igual que como dice Luisa, para nosotros. Pero yo vuelvo a lo mismo, es ganancia inmensa para los dos. Sí, pues, pero Porque pensando Dios en... se obtiene a sí mismo. Si me permiten decirlo de esta manera, Dios encuentra a otro Dios. Pero ese otro Dios es el mismo con todo lo que contiene. Y algo que se nos ha olvidado mencionar, ojalá que nos dé tiempo de hacerlo. Medio minuto. Dios es siempre nuevo. Nunca se repite. Nunca. Por lo tanto, cada instante que se reconozca en nosotros es nuevo. Cada vez que nosotros nos reconozcamos en él, es nuevo. Las gracias, los bienes, el amor que hará salir de él siempre será nuevo. Pues Así sí, que, Guille, ¿quieres estrenar continuamente? Ah, bueno, pues estrena un Dios cada instante. Para que Dios estrene a una criatura con su propia vida a cada instante. Medio minuto. y maravilloso, de veras, maravilloso. Yo estoy segura que todos los que escuchen este programa estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo, que esto es para meditar, para confiar, pero sobre todo, para creerle a Dios. Y nuestra ganancia será infinita, la nuestra y la de Dios. Con esto nos quedamos, con esto nos despedimos y continuamos, porque como decimos, esto es inabarcable, es un caminito que llevamos aquí de conocimiento y de mucho provecho, de un riquísimo sabor de boca que nos queda. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente programa. Con mucho gusto, Guille. Por supuesto, y Dios nos bendiga a todos. Hasta luego a todos.